Hola a todos los misioneros, gracias por permitirme entrar a sus casas. Este es nuestro primer micro, vamos a estar acompañándoles todo el año para ayudarles a entender un poco más qué es la agricultura familiar y también para llegar a los agricultores familiares que, como todos sabemos, trabajan la tierra y producen alimentos para todos nosotros. Así que muchas gracias por este espacio. Hoy aquí participamos en este evento de Selva Adentro, que es un evento organizado por el sector privado, pero que nos invitan a participar. Hemos estado el año pasado y esta vez nos han convocado de nuevo. Y la verdad que la experiencia nos ha demostrado que es un evento maravilloso porque nos permite dar a conocer a todos los que se acercan a este lugar, que viene a consumir alimentos. También contarles que nosotros queremos lograr la soberanía alimentaria y queremos lograr que los consumidores cada vez elijan más productos de la agricultura familiar. De esa manera, solamente de esa manera, vamos a poder lograr consumir lo que producimos y producir lo que queremos consumir. Hola, mi nombre es Bonifacio Sandra, soy de acá de la ciudad de Posadas, vivimos en la comunidad de La Oceana. Ahí producimos cerdo, producimos yaca, tenemos plantación de jengibre y después hacemos otras cosas, producimos también gallina, huevo, todo tenemos ahora. Mi nombre es Irene Sturmer, soy del Soberbio, soy feriante del local de allá, pero cuando siempre me inviten para venir en ese evento, siempre vengo y traigo mis productos, traigo envasado, varios, mermelada, picles, todo esto, traigo todo, azúcar rubio, traigo turrón de maní, todas esas cosas. Bueno, nosotros somos del Cerro Santa Ana, de la familia de Los Santos, tenemos una fábrica familiar y producimos todo lo que es de la caña azúcar, los productos, bebidas, dulces, azúcar natural. Hola, soy de Florentina Meguino, produzco chacinados, o sea, doy valor agregado a todo lo que sea de chancho, chorizo ahumado, lomos, pancetas, hago un poco de morcilla y salamín también. Estamos muy agradecidos con la ministra de Agricultura Familiar, ya que ahora nos da la oportunidad de vender acá en la costanera, que no es poco. Tenemos un gran mercado en Posadas. Nosotros tenemos los frascos envasados, hago todo en baño María, tenemos la etiqueta que nos dieron de la agricultura familiar. Muy lindo todo, muy presentado. Tengo varios tipos de picles, de pepino, mixto, todo. Para nosotros es un orgullo estar acá, conocer nuevos amigos, nuevos emprendedores. Y la etiqueta es de grupo familiar que nos acercaron, que salió todo perfecto, muy lindo, quedó todo.